¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz lunes, feliz comienzo de semana. Por aquí ando yo sacando ahí mis polluelos. Son las 9 menos 10 de la mañana. Y bueno, ya me he dejado lo que es el salón recogido, listo para lo que es barrer y fregar. Pero antes de liarme a hacer cosas, ya llevo una semana que me he propuesto primero hago deporte y luego lo que me dé tiempo a hacer. Porque es que si no, ¿sabes lo que os pasa? Que al final termino haciendo cosas y en la casa siempre hay que hacer cosas. Porque si la ves limpia, si la tengo recogida y limpia, me dice, hoy pues voy a hacer el armario de no sé qué, hoy voy a hacer no sé qué. Y al final nunca me cuido yo ni hago deporte yo. Así que ya llevo una semana haciendo el deporte y la verdad que me va súper bien. Como que tengo más actividad y tal. Y también como lo hago a primera hora de la mañana, pues me viene muy bien. Aunque dos veces lo he hecho por la noche y he estado molía. Aparte de molía, perdona. He estado con la niña ahí dándome un poquillo por saco con la cinta. Y ya está, así que me vais a acompañar el día de hoy, que tengo que hacer un par de cositas, tengo que hacer un recado, tengo que hacer unas cuantas compritas que me hacen falta. Algo de ropilla para África y a mirar algunas folletas, vaya. Voy a mirar alguna cosilla en Tigre, que han puesto cosas de para el día de los enamorados y quiero mirarlo y ya está. Y nada, así que nada, lo primero que estoy haciendo es media hora de cinta andadora, ¿vale? Antes hacía una hora, pero viendo aparte de ver muchos vídeos en TikTok y tal, que dicen que lo que más viene bien son las repeticiones de ejercicio más que lo que es cinta andadora, pues decidí, digo, pues mira, yo tengo una hora para hacer deporte. Digo, pues mira, media horita de cinta y media horita de hacer ejercicio de fortalecer. Así que nada, que me acompañéis. Que estoy, me pongo a hablar y no hay manera. Os voy a dejar por aquí por el trípode. Ahí. Y me acompañáis. Al final me he hecho 40 minutos porque quería hacer 4 kilómetros y nada, me voy a poner a hacer las repeticiones. Mira, ahora voy a hacer las repeticiones estas, que es para el pecho. Las voy a hacer 30 veces, 15 paro y otras 15 y paro. Son las 10 y 4 minutos. Ahí lo podéis ver. Y nada, así que en una horita he hecho todo lo que tenía que hacer y tengo toda la mañana hasta las 2 que voy a recoger a mis niños por delante. Así que lo que voy a hacer va a ser ducharme lo primero y hacer los mandados que tengo que hacer y dejaré mi robot funcionando mientras que hago los mandados. Y luego cuando vuelva solamente fregar y ponerme a hacer la comida. Aunque para ello ya tengo la comida hecha, porque esta semana Ignacio trabaja en la playa. Entonces me gusta a mí dejar la comida hecha para que se la lleven un tupper. Y hoy para ellos tienen potaje de habichuelas blancas. Y yo lo más seguro que coma, perdonad, se me ha subido todo el desayuno, que coma pechuga de pollo y ya no sé con qué lo acompañaré. Así que no, creo que tengo espinaca. Creo que voy a hacer pechuga de pollo con espinaca. Ya está, así que nada, me voy a pegar una lavadita y luego os enseño las cositas que he comprado, ¿vale? Venga, nos vemos pronto. Hola chicos, ya estamos por aquí, ya he vuelto de las compras. Y nada, os quería enseñar lo que he cogido, que creo que he cogido alguna ganga. Y estoy contenta y feliz de lo que he cogido, la verdad. Así que
Así que nada, ya he dejado, ya me duché, me fui, hice la compra, que también os la he grabado. Y os voy a enseñar esto rápido porque ya son las 1 y 10 y a las 1 y media tengo que salir de casa. Así que bueno, lo primero que voy a enseñar es las cositas que he cogido en Sprinter. Mira, he cogido esta camiseta de Snoopy en color rosa, me encanta. Perdona. Es como más cortita, o sea, las mangas son un poquito más largas y es cortita, no es que le tape mucho África. Le he cogido la talla 6 porque ya se lo cogió de cara al año que viene, bueno, al año que viene, al invierno que viene. Y ahora que tenía un valor que de 8 euros me ha costado 3. Entonces he dicho, mira, es de Snoopy, me gusta el Snoopy muchísimo, digo, pues ya está. Digo, se la cojo. Al igual que es también de Snoopy, en blanca y en azul, no sé si se aprecia bien en cámara que es azul. Es muy bonita, va con puntitos rosa, no sé si se ve bien, a ver, si os pongo por aquí, más cerca de la luz, a lo mejor aquí la veis bien. Y también he cogido la talla 6, lo mismo, porque me ha costado de 8 euros, me ha costado 3. Y la verdad es que estas cositas nunca están de más. Y luego le he cogido un chándal de Snoopy, que está en la sudadera, es un rosa... Es un rosa, ¿cómo digo yo este rosa? No, no llega a ser rosa chicle. ¿Veis? Pone Snoopy, ahí sale Snoopy patinando. Y creo que pone Snoopy en algún lado más, puede ser. ¿O me lo he inventado? No, solamente es delante. Y este chanda tenía un precio de 13 euros y me ha costado 7,99, 8 euros. Y viene con su pantaloncito en gris. Y lo mismo, también se lo cogió en talla 6. Elástico, viene con su correa y de aquí es de pata ancha, ¿vale? Que me viene muy bien porque África, con ese pedazo en peine y con esas patorras que tiene la colega, pues me viene súper bien, la verdad. Luego he cogido estos calcetines fila, me han costado 7,99, vienen 6 pares y es de la talla 35 a la 42. Y la he cogido porque como... Se lleva ahora a sacar los calcetines por fuera, los chandas, y es que a mi Adrián le encanta. Digo, pues venga, pues ya está, pues para mi Adrián, estos calcetines. ¿Qué más sale por aquí? Bueno, pues aquí está, la joya de la corona que he comprado ha sido a Eric, una New Balance. Me han costado de 60 euros que costaban, me han costado 30. Son estas de aquí, son en color negro, de tela transpirable, es decir, que le cala el agua. Y aquí viene su símbolo. Aquí y por aquí detrás. Son súper blanditas, gustosas. Esto es muy buena marca. Así que considero que esta es la joyita. Y nada, se la cogí de cara al año que viene, a septiembre, a octubre, la vuelta del cole. Y ya luego me he ido al tenis, no lo he podido evitar. Y le he cogido a los niños para que pinten ahora en Pascua. Cuatro figuritas de Pascua, me han costado 3,55, ahí lo podéis ver, viene hasta con las pinturitas y todo, y es un huevo, no, dos huevos y dos conejos y un pollo. Luego le he cogido estas, a ver si la veis, que es como de metraquilato, también con las pinturas, también para que se diviertan pintando, a 2,55. Y luego le he cogido estos, que son unos charts, también en forma de huevo para que lo pinten así, como bueno, lo pinten para que lo hagan así a 1,55 y esto después se plancha y se les queda y se puede hacer un llavero o lo que quiera. También, como yo tengo cuantas de estas, digo, pues bueno, que hagan unas cuantas de estas y después de otros colores, que no hace falta que sean de estos colores. Y luego no me podía resistir y me he cogido este plato que es de primavera, súper bonito, color súper bonito, a 1,55. Y es que lo quiero para la zona del café, para ponerlo así. Y que decore un poquito la cocina con la temática de primavera. Y me encanta. Por 1,55 me encanta. Y también he cogido estas láminas de aquí, que son estas en realidad, que viene un león, una jirafa, un oso y un zorrito, ¿vale? Y son para pintarlo o bien con pintura o bien con rotuladores. Pasa que yo se lo voy a dejar con rotuladores. Y es de como de terciopelo. Y esto se lo he comprado para Adrián, porque a Adrián le fascina estas cosas. Entonces, para tenerlo entretenido me viene súper bien. Todo lo que sea pintar, cositas así, me viene muy bien. De hecho, tengo un libro de mandala y le encanta. Se entretiene mucho pintándolo, se relaja y así.
es un truco para los niños que son nerviosos. Este tipo de cosas viene muy bien. Y es que me ha costado 2,50 y vienen 4 láminas, o sea que está súper bien. Luego, pues me he pasado por donde no me tenía que pasar, que ha sido por Primo. ¿Por qué me he pasado por Primo? Porque el otro día estuvimos con la psicóloga y bueno, África, sabéis que duerme con nosotros. Entonces me dijo, no puede ser que siga durmiendo con vosotros. Y digo, mira, le tiene pavor a dormir en su cuarto. Digo, ella se duerme en el sofá tocándome la teta. Digo, que te amiste harta, no sé cómo quitársela. Dice, es que eso se lo tienes que quitar. Digo, ya lo sé. Digo, pero es que la niña se pone berreando. Es que no sabe hasta qué punto se pone berreando por tocarme la teta. Y al final termino yo cabreándome, africano, por favor, ya eres muy mayor, bueno, etcétera, etcétera. Entonces la psicóloga me dijo que por qué no usaba un sistema de puntos con ella y pues que se ganara algún tipo de premio. Entonces me dice, ponen una hoja, África se hace mayor, duerme sola. Dice, y cada 3 puntos, dice, cada noche que consiga dormir sola le pones un punto. A los 3 puntos le da algo. Otros 3 puntos le da algo. Dice, y después ya cuando lleve 2 semanitas así, dice, venga, África, ¿qué quieres que te compre? Dentro de la lógica, ¿vale? O ¿qué quieres que hagamos? O venga, te voy a llevar a no sé dónde, ¿no? Algún premio, pero ya más importante, porque dice que en 2 semanas ya la niña seguro que se regulariza y duerme sola. O a lo mejor en 2 semanas la niña consigue lo que le da la gana y después vuelve a nuestra cama. No lo sé. Pero bueno, yo le cogí allí en Primor este bálsamo de la princesa, en este caso es Blancanieves, que me ha costado 1,50. Luego le he cogido este bálsamo con sabor a sandía, que aparece un muñequito, que este me ha costado 2,99. Luego le he cogido este gloss, porque está maquillándose como una puerta también. Es decir, ya llevamos ahí 6 días. Aquí serían 9 días. Y si consigue las 2 semanas, le he comprado este estuche de Martinella, ¿no? Sí, Martinelia. Martinelia, sí, Martinelia. Que es como, esto es como de sirena, de colores de sirena. Este me ha costado 8 euros. Y mirad por dentro cómo es, con su espejo, su sombrita, etc. Así que, cuando se lo enseñe se va a volver loca. Le voy a decir que para conseguir este tiene que dormir 2 semanas en su dormitorio. A ver si lo conseguimos o no. Bueno, enseño más cositas que he cogido en Tiger. Porque me pasa por allí para ver las cosas que tenían de San Valentín. La verdad es que tenían muchas cosas, pero he dicho, mira, mami, no te gastes dinero en folletas, ni en globos, ni nada, porque para una noche, qué más da. Pero sí, me he cogido esta galleta, que es súper grande, que pone Come by me love, ¿vale? De chocolate, en color rosita, que está muy chulo. Y también he cogido estas galletitas, aquí las tenéis. Chocolate blanco, porque me encanta el chocolate blanco y a Ignacio también le gusta mucho el chocolate blanco con formita de corazón para tomárnoslo mañana por la noche. Y ya luego le he cogido a mi Adrián, porque la verdad es que siempre estoy comprándole ropa a él, porque es el que le hace falta a África, siempre comprando cosas, y al que menos le compro a Adrián. Así que esta vez he dicho, mira, le voy a comprarle cosita a mi niño, que también se lo merece, tío. Que es que yo me siento mal. A lo mejor vosotros viendo mis vídeos decís, joder, que siempre le compra a Eri y África y Adrián. No, pues yo me siento igual, pero es que si no necesita ropa, ¿por qué me voy a gastar dinero en ropa más que porque estrene? Es una gilipollez. Así que he cogido este conjuntito de carpetas con esta libretita de dragón, que me parece súper. Había muchísimo de este conjunto. Si queréis hacer regalos de cumpleaños, aprovechad, porque este conjunto viene con su lapicero, con boli, libretas de estas que hace así, tiene lentejuelas. Había chulísimo, tanto para niña como para niño. Entonces le he cogido esta carpetita y este bloc de notas, que viene 150 hojas y viene en 3 tamaños. Este tamaño, que viene el dragoncito. Después viene este tamaño de aquí, que también tiene este dibujo. Y este tamaño de aquí, que viene con nubes. Cuando lo vea, lo va a flipar, le va a encantar. Y la carpeta se la ha cogido para que a todos sus dibujos la meta en esta carpeta. Y así sepamos que es la carpeta de Adrián. Y luego ya a África le he cogido también, porque como me hace muchos dibujitos, pues también le he cogido, pero esta. No sé qué precio tendría. Poquillo, supongo. Le he cogido esta carpeta también con sus nubes. Y supuestamente un unicornio, ¿no? O un caballo volando, lo que sea. Que también estaba todo el conjunto de esta. Y para mí, sí, me he cogido esto. Una agenda semanal de 2023.
Enero ya no me hace falta, así que nos iremos a febrero. ¿Pero para qué? Para ponerme esto en el escritorio y voy a marcar los exámenes que tiene cada uno. Ahora, por ejemplo, que viene carnaval, pues carnaval 17, Adrián y el disfraz, África y su disfraz, los cumpleaños de los amiguitos, que estoy loca perdida, que esta semana tengo jueves, viernes, sábado y domingo, o sea, para morir. Así que todo eso me lo voy a escribir aquí porque a mí ya, os lo digo en serio, que no me va la vida. Así que si queréis planes de esto, está súper bien. También ahí de precio. Y ya, como no, he tenido que entrar al Pesco. ¿Para qué entro al Pesco? Para nada. ¿Y entonces qué le he cogido? Por ropita África. Tío, es que el Pesco es tan barato y me sale tan buena la ropa que es que ¿quién no le coge ropa a África? Bueno, pues aquí. Lo primero que enseño es esta sudadera. Esto ya es de cara al año que viene, ¿eh? Le he cogido esta sudadera que viene con estos volantes y son corazón, no sé si se aprecia. Y aquí viene un conojito. Como estamos poniendo las cosas de Pascua, que digo yo, si mañana lo he enamorado, ¿qué hace poniendo ya Pascua? Pues ya la han metido. Digo, pues mira, le han puesto el conejito. Y es que me ha encantado. Le he cogido la talla 6-7, la 122 centímetros, y este tenía un precio de 6 euros. Y se lo he cogido con estos joggers. Es que mirad, son conejitos. No sé si lo apreciáis. Que viene el puñito aquí atado. ¿Veis? Terminado aquí el puñito. Súper elástico, con su no son botones de abrocha, sino que es de encajar así elástico. Le he cogido la talla 110, que es la que usa ella ahora. Me han costado 7 euros y es la 4-5. Entonces, para ponérselo este año. Este sí son para este año. Luego le he cogido otra camiseta de esta de cuello de bebé. Ay, en rosita. El otro día se la cogí en blanca, ahora se la cogió en rosita. Que viene con un botoncito atrás para abrochárselo. Para que se le quede así todo bonito por detrás. Le he cogido la talla 4-5, que es la que ella usa ahora. Y esta tenía un precio de, a ver, 3 euros. Ahí lo tenéis. Luego le he cogido estos leggings, que son calentitos, ¿vale? O sea, que esto ya de cara al año que viene, a septiembre. Le he cogido la talla 5 o 6 años y me han costado 5 euros. Y son súper calentitos, pero mirad. Qué color más bonito. Viene con dos bolsitos detrás y está súper bien. Y se lo cogió por eso. Digo, pues bueno, estaba bien de precio, me gusta el color. Digo, pues ala, para el curso que viene. Al igual que estas leggings, también, para septiembre, que así como de canales, con esos puntitos, en un color marrón morado. Es que un color... Es un morado, pero amarronado. Y he cogido la talla también 5 o 6 y estos me han costado 4,50. Digo, por los leggings se lo cogió 4, o sea, se lo he comprado para la temporada que viene, porque si no, ahora no me hacían falta, la verdad. Y por último, consejo es esta camiseta que me parece súper bonita, que es un conejo en un globo con un corazón, en color rosa súper apagadito, rosa empolvado. Esta le he cogido la talla 5 o 6 años, también de cara al curso que viene, porque ahora mismo tiene la 4-5. Y esta tenía un precio de 4 euros. Y ya está. Y estas han sido las compritas. Y ya se os voy a dejar, que ya son las 1:25 y tengo que ir con mis polluelos. Así que nada, que espero que hayáis disfrutado el vídeo. En los ejercicios os digo que son, os lleva una hora. Que al principio cuesta mucho, os salen muchísimas agujetas. Pero conforme lo vayáis haciendo, lo vais a agradecer. Porque vais a estar mucho más activa, y todo lo que sea para mejorar salud, viene súper bien. Que no hace falta para perder peso, sino para tener salud y encontrarse uno más, con más energía y más fuerte. Así que nada, muchísimos besos, muchísimas gracias por verme, que si no estás suscrito te invito a que lo hagas aquí en el botonazo que pone suscribirse, que actives tu campanita, si YouTube cada vez que yo suba vídeos, pues te va a avisar. Y nada, que si te gusta el vídeo ya sabes que no se te olvide el like. Así que muchísimos besos, que se os quiere y que nos vemos muy pronto. ¿Y dónde nos vemos? Pues aquí, mi canal. ¡Chao!